Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edko y vamos a empezar por fin la partidaca Cthulhu Death May Die, un juego cooperativo de Common, de Simon o Cool Mini Or Not, como le queráis llamar, y en este juego somos dos investigadores, John Morgan y Fátima, que vamos a intentar pues acabar con Cthulhu. Ya sabéis que en la preparación vimos que Cthulhu Death May Die es un juego modular en el que escoges un primigenio, escoges un episodio, lo mezclas y formas la partida. El juego viene con dos primigenios, con 6 episodios, y puedes hacer cualquier combinación de ellos para jugar tu partida. En este caso vamos a jugar contra el primigenio Cthulhu, que ya lo tenemos por aquí, y estamos jugando el primer episodio de la caja base, que es Alquimia Blasfema, ¿de acuerdo? Si os acordáis, la carta de episodio nos decía que nuestro objetivo para este escenario es destruir laboratorios, ¿vale? El juego siempre es interrumpe un ritual y luego mata al primigenio. ¿Qué pasa? Que cada primigenio se comporta de una manera distinta y cada ritual se tiene que parar de una manera distinta. En nuestro caso, tenemos que destruir 4 de los 5 laboratorios. Los laboratorios son estas fichitas que ya vimos, que están por aquí en el tablero. Veis que tenemos dos tableros que están separados, son como dos módulos, pero que conectan por estas escaleras por aquí y por aquí. Esta zona de aquí y esta zona de aquí, pues están conectadas, ¿de acuerdo? Así que tenemos que hacer un ataque. Ojo, tenemos que, digamos, hacer una tirada contra los laboratorios, pero nos dice la carta que esto no cuenta como un ataque, ¿de acuerdo? Así que cuando estemos en el espacio de un laboratorio, podemos tirar nuestros dados de ataque, hacer una tirada con los 3 dados negros, y cuando le hayamos hecho 4 heridas, 4 impactos, le damos la vuelta y lo podemos retirar del tablero. ¿Por qué le damos la vuelta? Porque cada uno por detrás tiene un efecto distinto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya lo veremos. Cuando tengamos 4, habremos interrumpido el ritual y Cthulhu bajará a la mesa. Entonces es cuando le podremos meter a Cthulhu, ¿de acuerdo? Ojo, pero puede ser que Cthulhu avance por su track, y cuando llegue a la primera casilla roja bajará a la mesa sí o sí, ¿vale? Si no hemos interrumpido el ritual en ese momento, Cthulhu ya podrá moverse y meternos, pero nosotros no le podremos tocar. Lo primero que tenemos que hacer es parar el ritual, así que hay que ir por estas fichitas de laboratorio, ¿vale? Pues venga, yo creo que estamos listos ya para empezar. Si queréis vamos a la primera ronda y vamos a ver las reglas un poquito con detalle y vamos a ver cómo funciona este juego de Cthulhu Death May Die. Y una vez acabemos la primera ronda, pues ya intentaré hacer una o incluso un par más en este vídeo, ya a un ritmo más rapidito para que veamos cómo funciona el fluir del juego. ¿Os parece? Venga, vamos allá. John, Fátima, a por ellos, chato. Venga, el turno de Cthulhu Death May Die es bien sencillo, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que acordarnos es que cada investigador, cuando se active, resolverá todo el turno, los 4 pasos del turno, y luego pasaremos el turno al siguiente investigador, y en el caso de ser 2 jugadores como ahora, iremos alternando. En caso de ser más, pues iréis pasando por toda la mesa, y así iremos repitiendo pues hasta que ganemos el escenario, o hasta que perdamos, traguemos quina y nos comamos toda la mierda, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona un turno de Cthulhu Death May Die? Pues es bien sencillo. Hay que respetar el orden de secuencia, por supuesto. Vamos a empezar con Fátima, y lo primero que podemos hacer es activar a nuestros investigadores, que es realizar 3 acciones, ¿de acuerdo? Podemos realizar 3 acciones, que pueden ser la misma las 3 veces, podemos hacer cualquier combinación, podemos repetir las acciones si queremos, o si queremos hacer una distinta cada vez, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cada escenario, cada partida de Cthulhu Death May Die tiene 4 acciones básicas que siempre se pueden hacer. Una es mover, la otra es atacar, la otra es descansar y la otra es intercambiar. Cuando estamos en un mismo espacio con un investigador, podremos intercambiar objetos. Y luego, cada episodio nos proporciona 2 acciones especiales específicas de ese episodio para poder realizar las cosas. Por ejemplo, podemos apagar fuegos en este, o podemos destruir equipo, que es destruir los laboratorios, ¿de acuerdo? En otro episodio donde no haya laboratorios, pues por supuesto la acción de destruir laboratorios no existirá. Así que quedaros con que cada partida va a tener 6 acciones posibles distintas, ¿vale? La primera de ellas es moverse. Por supuesto, moverse es lo más sencillo, lo que tenemos que hacer para movernos por aquí, ir liquidando a la peña, y entonces cada vez que nos movemos nos podemos mover hasta 3 espacios. Pero ojo, excepción para esta partida. Acordaos que nuestros 2 investigadores tienen la capacidad rapidez, que es cuando realizas una acción de mover, puedes moverte un espacio adicional. En esta partida ellos se podrán mover hasta 4 espacios, ¿de acuerdo? Pero normalmente son 3. ¿Vale? Básicamente, para movernos tenemos que movernos entre espacios, si os fijáis aquí, que tengan unas puertas con unas flechas. Es decir, de aquí a aquí me puedo mover, de aquí a aquí me puedo mover, pero si os fijáis aquí que no hay flechas ni puertas, por aquí no nos podemos mover, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí también, como podéis ver, esto está conectado. Tenéis que tener en cuenta que siempre que hay flechitas, por ejemplo, aquí hay una flecha que sale, pero como no hay nada para movernos, esto es como una pared, ¿vale? Siempre tiene que haber 2 flechas que conecten entre sí para que sean un pasillo. Entonces, cuando nos movemos, si entramos en un espacio, y ahora que quisiera, por ejemplo, atacar por mi segunda acción, pierdo el movimiento que me queda, ¿de acuerdo? No podemos interrumpir la acción de movimiento para hacer otra cosa y luego acabar el movimiento que nos quedaba. No nos, digamos que la acción de movimiento no nos otorga puntos de movimiento, simplemente nos dice que nos podemos mover, perdón, hasta 3 espacios, ¿vale? Bueno, pues nos movemos. Si me muevo aquí, me puedo quedar y pegar, o puedo continuar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que si yo me muevo, por ejemplo, a este espacio de aquí con fuego, todos los enemigos que haya en el espacio del que yo salgo se vienen conmigo, ¿vale? Lo que algunos llamáis, he leído, la regla Benny Hill, lo cual me parece muy cachondo, la verdad. Si vuelvo a salir y me vengo para aquí, ningún problema, vengo para aquí, pero estos 2 sectarios vienen conmigo y ya estaré aquí con 3 sectarios, ¿de acuerdo? Esto es una regla muy buena para intentar despejar el camino a otro investigador que venga detrás, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos para allá nos los tendremos que comer tarde o temprano. Si no los atacamos, luego vendrá su turno de atacarnos a nosotros, ¿vale? Otra cosa importante para el movimiento, el fuego, ¿de acuerdo? Cada vez que yo salga de un espacio en el que hay una ficha de fuego, ¿vale? Por ejemplo, si yo fuera de aquí a aquí y me moviera, tendría que colocar una ficha de fuego en mi tablero de investigador. La cojo de la reserva y me la coloco en mi ficha de investigador, porque luego al final del turno tendré que tirar por fuego y a lo mejor pillar heridas, ¿vale? Si yo entro y me quedo, no pasa nada, pero si salgo, tengo que coger fuego. Pero ojo, no solo una. Si aquí hubiera 2 fichas de fuego, que puede ser que haya más fuego que uno solo en una habitación, cogería 2 fichas de fuego, ¿de acuerdo? Tengo que coger tantas fichas de fuego como fichas de fuego haya en la habitación de la que estoy saliendo. En este caso sería 1. Si hubiera 2, 2. Si hubiera 3, 3, etcétera, ¿vale? Bien, pues esto es todo lo que hace referencia al movimiento. Por supuesto, solo nos podemos mover a espacios adyacentes, ya lo hemos dicho, conectados por flechas, y en este caso de este escenario también nos podemos mover del espacio que tiene la escalera al otro escenario que tiene, perdón, al otro lugar que tiene la otra escalera, ¿de acuerdo? Es la manera de movernos entre los 2 módulos de tablero que están separados, ¿vale? La segunda acción que podemos hacer es atacar, por supuesto. Si estamos en un espacio con enemigos, que por cierto, es un espacio no seguro, ¿vale? El espacio seguro es el espacio en el que no hay enemigos, ya veréis que es una regla importante a recordar, pero de momento, si entramos en un espacio con enemigos, podemos atacar. Para hacer un ataque, hacemos una tirada contra un enemigo, ¿de acuerdo? Cuando el juego nos dice que tenemos que hacer una tirada, siempre es por defecto tirar los 3 dados negros. Entonces, podemos tener bonus, o armas, o cosas que añadan dados verdes a la tirada, pero si nos dice una tirada, es dados negros, ¿de acuerdo? Luego ya explicaré lo que hacen los símbolos cuando vayamos a hacer la primera tirada, pero quedaros con la copla de que hacer una tirada en este juego, incluso para atacar, es tirar en principio 3 dados negros. Entonces, por supuesto, si tenemos más de un enemigo, podemos usar otra acción para hacer otro ataque hasta que limpiemos, o a lo mejor fallamos, por supuesto, y se quedan los enemigos aquí. La siguiente acción que podemos hacer es descansar, ¿de acuerdo? Y aquí entra en juego otra vez el concepto espacio seguro. Solo puedo descansar si estoy en un espacio seguro, es decir, si no hay enemigos en mi espacio. Si hay fuego no pasa nada, las reglas dicen que un espacio seguro es un espacio sin enemigos, ¿vale? Cuando descanso puedo curarme hasta 3 puntos de estrés o de daño, ¿de acuerdo? La cordura no se puede curar nunca, pero el estrés, que es esto de aquí, y el daño, que es esto de aquí, nosotros lo iremos perdiendo, y si yo me paro a descansar, podría recuperar, por ejemplo, un estrés y 2 daños, o 3 estrés, o cualquier combinación de estos 2. Pero, en principio, quedaros con la regla de que la cordura nunca, nunca, nunca baja, solo sube, ¿de acuerdo? Así que es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, yo podría descansar más de una vez si estoy en un espacio seguro y, yo qué sé, subirme esto hasta tope, si me interesa, lo que sea, ¿vale? Pero lo más importante es que no lo podemos hacer en un espacio donde haya enemigos, es decir, en un espacio no seguro. Finalmente, ya lo hemos visto antes un poco por encima, la cuarta acción que podemos hacer es intercambiar objetos. Ahora mismo no tenemos nada que podamos intercambiar, pero durante la partida iremos ganando objetos o compañeros, ya veréis, cosas por el estilo, y si estamos en un mismo espacio tendremos la posibilidad de intercambiarlo. De hecho, acordaros que el amigo Morgan es cleptómano y intentará hacer esto cada vez que termine su turno en un espacio con un investigador, así que le intentaremos robar cosas, objetos, compañeros o fichas intercambiables a Fátima para que no pille estrés, ¿de acuerdo? El estrés es muy importante, ya veréis, porque nos permite, digamos, hacer tiradas de dados que no nos gusten. Podemos volver a tirar dados gastando estrés. Y bueno, estas son las 4 acciones básicas de Cthulhu Death May Die. Las otras que nos quedan, dejad que coja la carta de episodio, son las 2 que se pueden hacer en el episodio. Y vamos a repasarlas más que nada para que las tengáis en mente, ¿de acuerdo? Recordad que si jugáis otro episodio, estas 2 acciones serán otras 2 distintas, pero simplemente tenéis que referiros a la carta del episodio que estéis jugando para ver qué se puede hacer. La primera primera acción que podemos hacer es apagar un fuego, ¿vale? Haz una tirada, recordad, 3 dados negros. Por cada éxito que saques, retira una ficha de fuego del espacio en el que estés. Lo que os decía, se puede acumular más de un fuego en un espacio. Nosotros tiramos los dados y por cada éxito que saquemos en la tirada de los 3 dados negros, pues vamos a retirar uno de los fuegos. Por supuesto, luego si ya salimos de allí, pues no tendremos que comernos fuego nosotros. La otra acción que podemos hacer, destruir equipo. Haz una tirada contra un laboratorio que esté en tu espacio. Esto no cuenta como un ataque, ¿de acuerdo? Esto es porque si tenemos habilidades que nos dan un dado más para los ataques o lo que sea, esto no es un ataque, así que es una tirada, 3 dados negros, ¿vale? Por cada éxito que saques, inflige una herida al laboratorio. Bien, ya sabemos que cuando un laboratorio tenga 4 o más heridas, quedará destruido. En ese momento, dale la vuelta a la ficha de laboratorio para revelar su efecto. Lo resolvemos y podemos ir ya a por otro laboratorio. Cuando lleguemos a 4, interrumpiremos al ritual, ¿vale? Bueno, pues estas son las 6 acciones que se pueden hacer en Cthulhu Death May Die, las 4 básicas, las 2 de nuestro episodio. Pues bueno, si queréis vamos un poquito más para arriba y empezamos ya a jugar con Fátima y a ver qué podemos hacer en este mata-mata para que no nos metan pa'l pelo. Bueno, ya os digo que en este juego en general no es buena idea o no es muy buena idea quedarse haciendo el remolón por el tablero para limpiarlo, ¿de acuerdo? Los bichos siempre van saliendo y lo que tenemos que centrarnos es en nuestro objetivo, que ahora mismo es destruir 4 laboratorios. Tenemos uno aquí y uno aquí. En este podemos venir por aquí, fijaros que tenemos las flechas que conectan, ¿de acuerdo? Así que con 1, 2, 3 llegaríamos sin problema y a este de aquí pues tendremos que hacer 1, 2, 3. También había que dar un poquito de vuelta, pero básicamente tendríamos todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por supuesto tenemos unos cuantos sectarios pirómanos ya dándonos caña, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser intentar limpiar este espacio de aquí, más que nada porque hay mucha gente, ¿vale? Y luego haremos que Morgan avance más, así que intentaremos atacar primero con Fátima. Venga, Fátima se mueve 1, esta es nuestra primera acción y ahora ya interrumpo mi movimiento, ¿por qué? Porque voy a hacer un par de ataques a ver si liquido a estos mequetrefes, ¿vale? Por supuesto, cada ataque, aunque me sobren heridas, solo tiene un objetivo, así que las heridas que me sobren, en caso de que fuera así, se pierden, ¿vale? Pero vamos a por estos sectarios. Pues venga, vamos a hacer una acción de atacar, así que recupero la bandejita de la muerte y vamos a hacer nuestra tirada de ataque. Vamos allá. Venga, para el primero de nuestros 2 ataques, Fátima va a ir a por este que está haciendo el gesto del touchdown. Pues venga, vamos a ir a por este, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en la hoja del escenario, de los enemigos del escenario, los sectarios tienen 2 vidas, así que voy a necesitar 2 éxitos, ¿de acuerdo? Venga, dejo esto aquí un momento y vamos a ver un poquito los dados. Los dados tienen distintos símbolos y dependiendo de lo que salga, pues por supuesto aplicaremos un efecto u otro. La cara blanca, como ya os imaginaréis, no hace nada, ¿de acuerdo? El símbolo de exclamación es un éxito, así que tenemos un éxito aquí, tenemos otro éxito aquí, incluso hay algunas caras, como esta por aquí, que tiene 2 símbolos, tiene el éxito y uno de locura, ¿de acuerdo? Cada vez que nos sale unos tentáculos, tendremos que pillar uno de cordura, ¿de acuerdo? Pillamos un horror y esto hace avanzar nuestra locura, ¿de acuerdo? Luego también hay un símbolo arcano que en general no hace nada, ¿de acuerdo? Pero acordaros que Fátima tiene una capacidad que se llama maestría arcana, que dice, en todas tus tiradas, es decir, cualquier tipo de tirada que haga, ya sea para atacar, por fuego, por lo que sea, puedes considerar un símbolo arcano como un éxito. Es decir, si saco 3 símbolos arcanos, pues tendré un éxito, ¿de acuerdo? Si saco esto, pues serán 2 éxitos, uno por este, acordaos que solo lo puedo aplicar con un símbolo arcano, al menos en el primer nivel, luego quizá pues me permitan aplicarlo en todos los símbolos arcanos que saque, pero de momento solo en uno, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer la primera tirada, vamos a por este ataque, necesitamos 2 éxitos, pues venga, vamos a ver la tirada y vamos Fátima, no me defraudes, no me seas zampoñas y vamos a ver qué tal se nos da esto de Cthulhu Death May Die, vamos allá. Pues mirad, de momento tenemos 2 éxitos, perfecto, esto nos sirve para reventar al sectario y tenemos una locura. Y esto se hace por orden, lo primero es aplicar los éxitos, ¿de acuerdo? Como tiene 2 vidas y le hemos hecho 2 impactos, nos reventamos al sectario que se va para su casa. Bien, perfecto. Ahora, si hubiera algún efecto derivado de aplicar estos éxitos, lo aplicaríamos. Y luego, finalmente, el último paso es aplicar la locura. Así que venga, para aplicar el tentáculo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cogeríamos la hoja de investigador de Fátima, que es esta de aquí, y moveríamos su contador de cordura un espacio. Si hubiéramos sacado 2 tentáculos, pues estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces cuando lleguemos aquí es cuando tenemos que aplicar este efecto, nos subiremos un nivel de habilidades, que ya lo veréis, y más adelante incluso ganaremos dados y cosas por el estilo. Una cosa muy importante, que ya lo repetiré cuando llegue el momento, perdón, que es que si yo, por ejemplo, estoy aquí y estoy a un espacio de llegar a un tramo de cordura y cojo 3 tentáculos, solo voy a pagar 1, ¿de acuerdo? Cuando cambio, digamos, de tramo, me quedo en la casilla roja. Luego los otros dos que sobran se pierden. Si es uno, si son tres, ¿vale? Tened en cuenta esto. En principio siempre conviene quedarse a uno de estas casillas, porque si luego sacas más, estos te los ahorras. Pero bueno, que sepamos que esto de momento va así, ¿vale? Pues venga, recordemos que nos queda una acción con Fátima y ¿sabéis qué voy a hacer? Creo pues que voy a meterle otra vez al otro sectario. Esta vez vamos a por el sectario Colón, este que tiene la pinta esta. Pues venga, vamos a por él. Necesitamos hacer otra tiradita y lo mismo. Tiene la misma vida, dos éxitos. Pues vamos, Fátima. Vamos, amiga, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, nos ha salido bien. ¿Por qué? Porque un símbolo arcano lo podemos considerar como un éxito. Este no, pero como mínimo no pillamos locura. Tenemos dos éxitos, pues oye, este señor, pues mi cosa que me voy. Y venga, se va para su casa, hemos hecho las tres acciones de Fátima, hemos dejado este lugar como un espacio seguro, porque ya no hay enemigos, así que ahora, por ejemplo, podríamos venir aquí y descansar. En este momento no nos conviene porque ni hemos gastado estrés, ni tenemos daño ni nada, pero que sepamos que esto es un espacio seguro, ¿de acuerdo? Pues venga, continuamos con la siguiente fase del turno de Fátima. El segundo paso en el turno de un investigador en Cthulhu Death May Die es robar una carta de mitos, ¿vale? Esta la tengo preparada aquí, ahora volveré a mezclarlas, pero que sepáis que normalmente las cartas de mitos tienen esta pinta, ¿de acuerdo? Suelen tener tres secciones que se tienen que resolver de arriba a abajo. Entonces, cuando sale esto de aquí, esto digamos que es una preparación para que el primigenio avance en su medidor, ¿de acuerdo? En sí no tiene efecto, simplemente cuando hayamos resuelto toda la carta la descartaremos y luego en un momento dado, cuando haya tres de estos símbolos visibles en la pila de descartes, el primigenio avanzará, ¿de acuerdo? Pero en principio en sí no tiene ningún efecto, pero bueno, que sepamos que puede que haya esto o que no lo haya, ¿de acuerdo? Luego tenemos un efecto que suele activar a bichos en el tablero y aquí dice, por ejemplo, si la semilla estelar está en el tablero, que no lo está, todos los investigadores que estén en su espacio pierden 2 puntos de cordura, ¿vale? Después la semilla estelar se mueve 2 espacios hacia ti. Hacia ti es la persona, obviamente, que ha robado la carta en ese turno, ¿vale? Normalmente los efectos de estas cartas se refieren a ti. Ti es la persona que ha robado, el investigador que está jugando en ese momento. Y normalmente el último paso es invoca a una semilla estelar. Normalmente el último paso es que hace aparecer bichos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si la semilla estelar ya está en el tablero, ya la has activado, pues como solo hay una, este paso nos lo saltaremos, ¿de acuerdo? Solo hay una semilla estelar, si ya está en juego no podemos hacerlo. Si no está en juego, esto no lo haremos, por supuesto, porque no podemos hacerlo, pero luego pasaremos aquí y la invocaremos en el tablero, ¿vale? Pues que os quedéis que normalmente las cartas de mitos tienen esta pinta. Pues venga, voy a mezclar un poquito, solo para que veáis que voy a robar una carta totalmente al azar, que no tengo nada preparadico, y vamos a resolverla, a ver qué pinta tiene y a ver qué se tiene que comer Fátima. Pero ojo, epa, epa, que la estoy liando ya. Acordaros que Fátima tiene una habilidad, mirad, corto, y voy a robar esta carta de aquí, ¿de acuerdo? Acordaros que Fátima tiene una habilidad que se llama interpretar augurios, ¿vale? Y dice: en cada turno puedes colocar en la parte inferior del mazo la primera carta de mitos que robes y volver a robar. Si lo haces, cúrate 2 puntos de estrés. En este caso no nos cobraríamos 2 puntos de estrés porque no hemos gastado ninguno, pero lo que sí que podemos hacer es, si esta carta por lo que sea no nos gusta, ya saca la semilla estelar o lo que sea, la pongo debajo y robo la siguiente, ¿vale? Pues venga, vamos a echarle un vistazo. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mirad, mucha mierda. El caos se propaga, ¿vale? Esta haría avanzar el primigenio cuando tengamos 3 de ellas. De momento no hace nada. Dice, todos los sectarios se mueven un espacio hacia ti. De momento nos quedan 4 sectarios en el tablero, ¿vale? Si tú estás en un espacio de relé, pierdes 1 punto de cordura. De momento no ha salido ningún espacio de relé y aún no sabemos cómo se hace. Así que esto nos lo saltaríamos. Y aquí nos diría, invoca un sectario por portal. En el portal amarillo aparecería un sectario y en el portal rojo aparecería otro sectario. ¿Sabéis qué? De momento, como no me gusta esta carta, vamos a ponerla en la parte inferior del mazo. Y vamos a robar otra, a ver qué sale. Robaremos esta. Por supuesto, Fátima no se puede curar 2 de estrés porque no ha gastado, ¿de acuerdo? Fijaros, el durmiente se despierta. Fijaros, aquí no hay símbolo para que avance el primigenio. Y aquí que dice, si hay 2 o más espacios de relé adyacentes entre sí, al final del turno tú lo avanza por el medidor como si hubiera 3 cartas de estas. ¿Qué pasa? Que como no hay símbolos de relé, no hay espacios de relé en el tablero porque aún no hemos sacado ninguna ficha, Cthulhu no avanzará. Así que esta carta, por suerte, nos la podemos quitar de encima. Nos ha salido bien la jugada, ¿vale? Esta carta ahora mismo no se puede activar. En un momento dado, más tarde en la partida, cuando haya espacios de relé en el tablero, será una jodienda porque avanzará el medidor de invocación de Cthulhu, ¿vale? Pero bueno, de momento esta carta ahora queda descartada y el mazo de mitos pues se queda así. Luego ya volveremos a robar con el turno de Morgan. Continuamos con el turno de Fátima, venga. Bueno, recordad que en la hoja de investigador siempre está un resumen de turno, hemos realizado las tres acciones, hemos robado y resuelto la carta de mitos y ahora viene el tercer paso, investiga o lucha. Aquí es muy importante que dependiendo de si estamos en un espacio seguro o no, podemos hacer una cosa u otra. Si estamos en un espacio seguro, investigaremos. Ahora Fátima investigará. Si no estás en un espacio seguro, es decir, hay enemigos, los enemigos te atacan. Luchar significa que te tragas su ataque, ¿de acuerdo? Tú no pegas. Tú pegas solo en tu fase de acciones, ¿vale? En este caso, como estamos en un espacio seguro porque no hay enemigos, podemos investigar. Investigar tiene que ver con estas cartitas de aquí. Así que venga, vamos a mezclar un poquito y investigar simplemente significa robar una de estas cartas, ¿de acuerdo? Y resolverla. Pues venga, corto por aquí, por ejemplo, robamos esta de aquí. Dejamos el macito aquí y a ver qué nos dice. Esta es la manera que tenemos de ganar objetos, compañeros y cosas que nos puedan ayudar en general, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Fijaros, auxiliar de conserjería. Escapé, pero va a matarnos, tenemos que escondernos. Si tienes el estado mala conciencia, aumenta en 1 tu punto de estrés. No tenemos nada de mala conciencia, de momento estamos perfectos. Puedes aumentar en 2 puntos tu estrés para reclamar al auxiliar de conserjería. Podemos hacerlo. En este caso, yo me subiría el estrés en 2 puntos y ganaría un compañero, que es el auxiliar de conserjería, que se llama Jerome. El auxiliar de conserjería dice, mientras esté contigo, recibes un nivel en sigilo. Lo que os comentaba, cogeríamos una de esas fichitas aparte, porque sigilo no es una habilidad que tengamos nosotros por defecto, y ganaríamos un nivel 1 de sigilo. Si tuviéramos ya sigilo, podríamos subirlo a nivel 2. Si luego el que se va, lo volvemos a bajar, porque este sigilo nos lo proporciona él, ¿de acuerdo? Y fijaros que tiene un punto de vida. Si nosotros en cualquier momento recibimos 1 o más daños, podemos asignarle 1 a él. Se iría, pero por supuesto nos sirve como un poco de absorbedor de daño, ¿de acuerdo? O bien, lo que podemos hacer, fijaros, podemos hacer esto o podemos hacer esto. Aumentar en 1 punto tu estrés para reclamar la lejía. Lejía, puedes descartar esta carta y la carta amoníaco para infligir 6 heridas a cada una de las figuras que estén en tu espacio, incluida la tuya, o en un espacio adyacente. Esto es un arma muy poderosa, ¿eh? Pero tenemos la lejía, nos faltaría el amoníaco. Pero bueno, ya veis que es la manera de hacer cócteles molotov, de hacer cosas que nos puedan hacer falta, coger herramientas, por ejemplo, pero venga, tenemos una opción, no nos obligan a hacer ninguna. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a coger la lejía, ¿vale? Entonces, tenemos que aumentar en 1 punto nuestro estrés. Pues venga, aumento en 1 punto su estrés. Y ahora fijaros que estoy cogiendo el efecto izquierdo. Entonces cogeré la tarjeta de investigador y colocaré esta carta por aquí debajo. A ver si logro hacerlo sin liarla demasiado. ¿Lo veis? Y esto queda a la vista y ya vemos que tenemos la lejía. Si hubiera escogido el conserje, pues la colocaría por el otro lado, justo aquí, ¿vale? Pero ahora así ya sabemos que Fátima tiene la lejía. Pues muy bien, ya hemos investigado, ¿de acuerdo? Hemos pillado estrés, tenemos lejía, nos faltará encontrar el amoníaco. Pues podemos pasar a la fase final del turno, que es resolver el final de turno. Pues venga, vamos allá. Bien, para resolver el final del turno también se tienen que resolver unos pequeños pasos en orden, ¿de acuerdo? El primero de ellos es efectos de final de turno. Ahora mismo no tenemos ninguno, ni el escenario nos da un efecto de final de turno, ni el primigenio nos da un efecto de final de turno. Aquí, por ejemplo, tenemos un efecto de cuando el primigenio avanza. Pues bueno, cuando avance lo resolveremos. Aquí dice cuando Cthulhu avanza, pues cuando avance lo resolveremos. Pero de momento no tenemos nada, ningún objeto, ningún acompañante, ninguna condición que nos haga resolver nada al final del turno. Así que de momento esto nos lo podemos saltar. El segundo paso es tirar por el fuego. ¿Os acordáis antes que os he dicho cuando te movías que tenías que pillar fichas de fuego cada vez que pasabas y abandonabas por una habitación donde había fuego? Aquí es donde se resuelve. ¿Qué harías? Por cada ficha que tengas de fuego tendrás que tirar un dado negro, un dado normal, ¿de acuerdo? Y por cada éxito que saques, pillas una herida, ¿vale? Te quemas, te quemas. Tienes que intentar no sacar éxitos. Aquí vamos a las otras cosas, ¿de acuerdo? Ojo, si sacamos unos tentáculos, pillamos locura igualmente, ¿eh? Pillamos cordura. Tenedlo en cuenta. Si tiramos esto y sale un éxito y tenemos que pillar una herida por fuego, recordad, podemos coger 1 de estrés, pillar 1 de estrés para volver a tirar el dado. Que vuelva a salir un éxito, podemos volver a pillar 1 de estrés para volver a tirar el dado. Así hasta que nos quedemos sin estrés o hasta que nos guste el resultado del dado y no queramos volver a tirar, ¿de acuerdo? En este caso, como Fátima no ha pillado ningún fuego, pues no va a tener que tirar. Eso sí, cuando se resuelve la tirada por fuego, todas las fichas de fuego que había en tu hoja se descartan, ¿vale? El fuego no lo llevas toda la partida contigo. Cada vez que tienes fuego, lo resuelves en cada turno y te deshaces de él. El tercer paso del final de turno es comprobar el descarte del mazo de mitos, lo que os decía. ¿Os acordáis del símbolo grande redondo? Si hay 3, avanza el primigenio, ¿de acuerdo? Como ahora mismo no hay, acordaros que esto son 3, pero es si se daba una condición muy específica que no se da, en este caso no tenemos que hacer nada, pero si hubiera 3 símbolos de esos de avanzar visibles, avanzaríamos a Cthulhu un espacio. Luego, una vez se resuelve esto, todo el descarte de mitos se vuelve a mezclar con el mazo, ¿de acuerdo? Así el mazo se vuelve a regenerar cada vez que el primigenio avanza. Entonces ya en el siguiente paso sería comprobar que el primigenio no ha llegado a la primera casilla roja de su track de invocación, ¿de acuerdo? Si llega ahí, es entonces cuando baja, ¿de acuerdo? Bajaría al tablero y ya veríamos cómo tendría que funcionar. Esperemos que esto suceda. Cuando suceda, sea porque nosotros hemos interrumpido el ritual y no porque nos hemos retrasado y él ha logrado bajar por su cuenta. Y finalmente tendríamos que resolver eventos de final de turno del primigenio, ¿de acuerdo? El primigenio podría ser que en sus cartas de etapa posteriores tenga pues unos efectos de final de turno de primigenio, que sería lo último que se tendría que resolver, ¿de acuerdo? No confundir con el primer paso del final de turno, que es efectos de final de turno. Luego hay efectos de final de turno del primigenio, ¿vale? Que es lo último que se resuelve. Pues bueno, ya hemos hecho el primer turno de la partida. Si os parece, vamos a ver qué pasa con Morgan, a ver cómo se las arregla el señor para ir por aquí y empezamos a ir a por laboratorios. Y bueno, veamos si somos capaces de conseguir nuestro objetivo. ¿Me acompañáis? Bueno, pues es el turno de Morgan. Vamos a hacer sus 3 acciones, acordaros. Lo primero que voy a hacer es moverlo. Acordaros que también somos rápidos, tenemos rapidez y nos podemos mover 4, pero voy a hacer 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ojo. He salido de un espacio con fuego, así que tengo que coger un fuego y colocarlo en la hoja de investigador de Morgan, ¿de acuerdo? Luego, cuando tengamos que resolver el efecto de tirar por fuego, ya vamos a tirar como mínimo un dado. De momento ya hemos llegado aquí. Ahora tenemos 2 opciones. Podemos atacar el laboratorio 2 veces o atacar al sectario, ¿vale? Acordaros que los enemigos, digamos, no nos impiden que podamos hacer esto, ¿de acuerdo? Podemos atacar el laboratorio sin ningún problema. Y es lo que voy a hacer. Voy a destruir equipo, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a hacer una acción de destruir equipo y para ello voy a tener que hacer una tirada normal, que son los 3 dados negros. Ya sabemos cómo funciona. Pues venga, vamos allá y venga, venga, Morgan, tío. Ese laboratorio tiene que morir, pero ya. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un blanco que no hace nada. Y estos son 2 éxitos más una locura, un tentáculo, ¿de acuerdo? Voy a resolver la tirada tal como estoy, me quedo, no voy a gastar estrés. Voy a coger 2 fichas de impacto y se las asigno al laboratorio. Recordad que con 4 muere, pero ahora tengo que resolver los efectos del tentáculo, que es subirme en 1 la locura. Pues venga, subimos en 1 la locura de Morgan, ¿vale? Y me voy a quedar aquí y volveré a hacer lo mismo. Voy a intentar destruir equipo. Luego haremos que el sectario nos ataque, pero bueno, en esta partida, en este juego, es inevitable hacer que los bichos te ataquen. Pues venga, vamos a por ese laboratorio y a ver si empezamos a destruir este ritual, que ya me está empezando a tocar lo que nos suena. ¡Vamos! Fantástico, mirad, tenemos 1, 1 y 1 y tenemos un símbolo arcano. Solo recuerdo que Morgan no tiene ninguna habilidad con los símbolos arcanos, así que esto es como un fallo, ¿de acuerdo? ¿Sabéis qué voy a hacer? Venga, vamos a hacer los 2 de daño al laboratorio, eso significa que le hacemos 4 y lo podemos liquidar, y luego tendremos que cogernos otro de locura, pero acordaros que los tentáculos se aplican después de los efectos de haber aplicado los éxitos. ¿Cuál es el efecto de aplicar el éxito? Pues por supuesto, darle la vuelta a este laboratorio y a ver qué nos dicen. Pues ¿qué dice por aquí? ¡Infierno! Coloca una ficha de fuego en este espacio y en cada uno de los espacios adyacentes. Pues toma, mierda para mí. Este laboratorio iba cargadito de material inflamable, pero bueno, como mínimo ya nos hemos cargado uno. Pues venga, lo que sí que voy a hacer, ya para no olvidarme, es cogerme la locura, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que coger fichas de fuego y colocarlas en nuestro espacio y en los espacios adyacentes. Vale, aquí hay una cierta confusión. En la BGG lo he visto, ¿esto es un espacio adyacente o no? Hay una pared y no está conectado. Suele haber la opinión de que si no te puedes mover a ese lugar en un movimiento, no está adyacente, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser interpretarlo de esta manera y voy a colocar un fuego aquí, que por supuesto está conectado, y otro fuego aquí. Y ya tenemos 2 fuegos en esta habitación, ¿de acuerdo? Pero bueno, como mínimo ya tenemos el primero de los 4 laboratorios que necesitamos para interrumpir el ritual. Y eso también era la tercera acción de Morgan, así que vamos a su segundo paso de turno, que es por supuesto robar una carta de mitos. Ahora ya no voy a mezclar, ¿por qué? Pues porque antes Fátima ha puesto una debajo y me interesa que siga debajo. Pues venga, robaremos esta de aquí. ¿Y qué nos dice la cartita? Fijaros, hay que resolver, ¿eh? Pues venga, esto se quedará boca arriba sin problemas. Todos los Byakhee se mueven directamente a tu espacio, directamente. El Byakhee ya sabemos que es un bicho volador, así que estaba por aquí, mirad, está incluso fuera de plano, pues viene directamente a nuestro espacio. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos a un Byakhee que nos quiere meter. Y aquí finalmente dice, invoca a un Byakhee en el portal rojo. Pues oye, qué bien. Ahora esto lo pongo en el descarte, pero dejamos este símbolo visible para luego, cuando tengamos que contar que haya 3, cogeré el Byakhee que había en la reserva y lo ponemos en el portal rojo, que si os acordáis está en esta casilla de aquí. ¿Veis dónde está este sectario? Pues está justo al lado del portal rojo, así que en este espacio aparece otro Byakhee. Y venga, y festival, y empieza la fiesta de Cthulhu: Death May Die. Y empezamos a comer, ¿eh? Porque ahora que hay que resolver, pues por supuesto, investigar o luchar. Y como no estamos en un espacio seguro, pues vamos a tener que luchar y nos van a meter hasta en el paladar. Pues venga, vamos a luchar. Esto significa que todos los enemigos nos van a atacar uno por uno, ¿de acuerdo? En el orden que queramos. Voy a empezar por el sectario. ¿Cómo sé cómo me ataca? Pues fijaros, el sectario no tira los 3 dados negros. ¿Por qué? Pues porque en su tarjeta nos indica que ataca con los 2 dados verdes, ¿lo veis aquí? Así que venga, retiro los dados negros, cogemos los 2 dados verdes, que en principio son unos dados un poco más débiles, es un sectario, no lo olvidemos, y vamos a hacer la tiradita. Pues venga, vamos a tirar y a ver qué sucede. Cada impacto que saque, ¿de acuerdo?, es una hostia que nos mete. Pues venga, tiramos. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mirad, un símbolo arcano, que para él no es nada, y un impacto, que esto sería un daño para nosotros. Pero ojo, si os acordáis, Morgan tiene resistencia, que dice, tienes una repetición de tirada sin coste cuando eres atacado o tiras por fuego, ¿vale? Ahora estoy siendo atacado, así que este dado no lo voy a tirar, pero en vez de gastar uno de estrés y tirar el dado, puedo volver a tirar este dado gratis. Luego, si no me gusta el resultado, pues sí que ya tengo que gastar estrés. Venga, tiramos. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mirad, es un poco lo mismo, porque esto es un éxito más un símbolo arcano. El éxito sigue existiendo. Pues sabéis que voy a coger un estrés, ¿de acuerdo?, el primero que me pillo, y voy a volver a tirar. Y ahora ya, si sale un daño, pues oye, me lo como. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, otro símbolo arcano. Perfecto. Esto para el sectario es nada. Pues oye, del primer ataque nos libramos. Pues venga, vamos a por el ataque del Byakhee, que aquí está y dice, hola, ¿qué tal? Te voy a meter, Morgan, hasta en el paladar. Pues venga, fijaros que el Byakhee ataca con 2 dados verdes y un dado negro, ¿de acuerdo? Y dice, cuando ataca, cada símbolo arcano también se considera como un éxito. Así que tengámoslo en cuenta, porque creo que vamos a pillar, pero lo que no está escrito, ¿eh? Bueno, los Byakhee ya son bichos un poco más decentes. Pues venga, vamos a tirar los daditos y que sea lo que Dios quiera. Os recuerdo que tenemos resistencia. ¿Qué tenemos por aquí? Hombre, no está nada mal, mira, este me lo quedo. Estos serían 2 éxitos, por supuesto, porque es un éxito y un símbolo arcano. Y esto es un tentáculo. ¿Sabéis qué? De momento voy a gastar el que tengo gratis y voy a volver a tirar este dado, a ver qué sucede. Mirad, perfecto. Y ahora podría gastar un estrés para volver a tirar este. Un estrés. ¿Sabéis qué? No me lo voy a comer. Quiero decir, no voy a gastar el estrés. Me voy a comer la locura y me como 3... voy por la tercera ya, ¿vale? Pero como mínimo el Byakhee no me hace ningún daño. Perfecto. Pues ya hemos resuelto investigar o luchar. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Pues por supuesto resolver el final del turno de Morgan. Bueno, pues venga, final de turno de Morgan. No hay ningún efecto de final de turno propiamente dicho, así que podemos pasar a tirar por fuego. Pues venga, recogemos la bandejita, la pongo por aquí, y como Morgan tiene una ficha de fuego, os lo recuerdo, pues mirad, ya la descarto y vamos a tirar un solo dado. Os recuerdo que por resistencia podemos volver a tirar gratis el dado cuando también hacemos una tirada de fuego, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Una locura. Voy a volver a tirar porque es que si no ya me quedo todo loco, ¿vale? Venga, volvemos. Y un éxito. Bueno, esto no voy a gastar el estrés, voy a coger un daño por este fuego. Y por supuesto, el fuego ya lo he descartado. El siguiente paso, comprobar la pila de descarte de mitos. Ahora mismo solo tenemos un símbolo a la vista. Si hubiera 3, avanzaría el primigenio. Como no es así, pues bueno, lo dejamos tal cual y ya esperaremos a cuando se dé el momento. Comprobamos la invocación del primigenio, ni siquiera avanzado, no sucede absolutamente nada. Y por supuesto tampoco hay efectos de fin de turno del primigenio. Pues bueno, esto acabaría el turno de Morgan y podríamos pasar a Fátima otra vez. Venga, vamos a hacer otra ronda entera, haremos un turno de Fátima y un turno de Morgan y acabaremos el vídeo. ¿Os parece bien? Vamos a ver qué sucede, venga. Bueno, aquí tenemos a Fátima lista para su turno. Fijaros que podríamos hacer básicamente 2 cosas, ir a por este laboratorio o ir a ayudar un poco a Morgan, ¿vale? ¿Qué pasa? Es importante aquí la decisión porque nosotros, por supuesto, ganamos la partida si interrumpimos el ritual y matamos al primigenio, pero perdemos la partida si todos quedamos eliminados o, ojo, si antes de que el primigenio sea invocado, es decir, ahora mismo, uno de los investigadores muere, perdemos, ¿de acuerdo? Así que tenemos que intentar evitar que Morgan muera o que Fátima muera antes de que Cthulhu baje al tablero, porque si no, estamos jodidos, ¿vale? Una vez el primigenio ya baja al tablero, si un investigador muere, pues oye, se siente mucho, los demás pueden continuar e intentar ganar la partida, ¿vale? Pero al principio de todo, si muere un investigador y el primigenio sigue sin ser invocado, vamos a perder todos. Así que a lo mejor nos interesaría ayudar un poquito a Morgan, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que por supuesto hay fuego por un tubo. Si vengo por aquí, voy a tragar fuego. Si vengo por ahí, me voy a llevar al sectario conmigo, ¿vale? Pero a lo mejor nos iría bien, porque luego, por supuesto, será el turno de Morgan y él también podrá atacar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si estoy en un espacio y acabo aquí, todos los que estén aquí me van a atacar a mí también. Así que entonces podríamos ya tener el problema de tener las heridas para los dos. Tenemos que pensar bien lo que hacemos. Así que yo creo que aunque haya demasiado fuego aquí, lo mejor sería venir por aquí y luego tirar por el fuego e intentar gastar estrés para no comernos el fuego, ¿vale? Así que venga, haremos 1, 2, entraremos aquí y voy a acabar mi movimiento. Y por supuesto, como he dejado atrás una habitación con 2 fichas de fuego, pues tendré que coger 2 fuegos y colocarlos en la hoja de Fátima. Pues venga, perfecto. Y ahora ya tengo 2 acciones más que por supuesto van a ser atacar, ¿de acuerdo? Vamos a atacar tanto al sectario como al Byakhee. Pero creo que voy a empezar por el Byakhee porque por supuesto es más chungo y será más beneficioso para nosotros que no esté en el tablero. El Byakhee tiene 3 heridas, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a por él y a ver si logramos liquidarlo. Vamos, Fátima, métele candela, pero hasta en el paladar. Os recuerdo que un símbolo arcano puede ser un éxito. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, esto es una mierda como un piano. Esto me lo guardo porque es un éxito, ¿vale? Voy a gastar un estrés de Fátima, me quedan 2 más, y voy a volver a tirar este dado de aquí y a ver si sale un éxito. Pues mirad, un éxito, fantástico. De momento me quedo aquí. Venga, va, voy a coger otro estrés y me voy a arriesgar. ¡Me voy a arriesgar, tío! ¿Esto es a qué se juega? Pues mierda para mí. Ahora sí que no gasto el estrés que me queda. Pues estos son 2 daños para el Byakhee. Pues venga, 2 dañitos para el Byakhee, ¿de acuerdo? Y ahora mi última acción será volver a atacar al Byakhee, ¿vale? A ver si así al menos nos ahorramos su ataque cuando se active él. Venga, vamos allá. Buah, mirad, tenemos 2 éxitos y dos corduras, ¿eh? ¿Sabéis qué? Me lo quedo. Subimos 2 de locura a Fátima, que está a 1 de llegar a la primera casilla roja de locura, pero son 2 éxitos suficientes con estos 2 para derrotar al Byakhee de turno. Pues venga, Byakhee, te das para tu casa y luego ya si caso nos tomamos un té. Pues venga, estas han sido las acciones de Fátima. Lo siguiente, carta de mitos. Vamos a robar. ¿Y qué tenemos por aquí? Fijaros, no tiene símbolo para hacer avanzar al primigenio. Perfecto. Promesa astral. Dice, el sectario más cercano se mueve a tu espacio. Bueno, yo entiendo que no se mueve porque el más cercano ya está en nuestro espacio. Después, tú escoges una de estas opciones. Coloca una ficha de relé en tu espacio, o si ya hay una ficha en tu espacio, colócala en el espacio más cercano donde no haya ninguna, o bien pierde 2 puntos de cordura. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a perder 2 puntos de cordura y así no colocaremos la ficha de relé. De momento, descarto esto, quitamos esto de aquí. Y vamos a pillar los 2 puntos de cordura. Venga, Fátima tiene que pillar 2 de cordura, ¿de acuerdo? Pero como estamos solo a una casilla del primer tramo de casilla roja, cogemos 1. El otro lo perdemos, se pierde, ¿vale? Ahora hemos llegado a la primera casilla roja. Esto significa que hay que activar unos efectos en orden. El primero de ellos es activar nuestra locura, que es esta carta que robamos en la preparación, que es la hipocondría. Aumenta en un punto tu estrés por cada herida que tengas. Por suerte no tenemos ninguna herida, ¿de acuerdo? Las heridas de los compañeros no se tienen en cuenta. Si no tienes heridas, cúrate todo el estrés. Pues mirad, perfecto, como no tenemos heridas, pues nos curamos todo el estrés. Fijaros, en este caso la locura nos ha ido bien, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Cada vez que llegamos a uno de estos tramos, podemos aumentar el nivel de una de nuestras habilidades. Ahora tendríamos que mirarnos los 3 niveles 2 y ver cuál nos conviene más. Esta de aquí nos dice, en su lugar, esto significa que en vez de hacer esto, haríamos esto. No sé, algunas se acumulan, otras no, ¿de acuerdo? Dice, en su lugar, en vez de hacer esto, roba 2 cartas de mitos, escoge una para resolverla y coloca en la parte inferior del mazo la otra. Después cúrate 2 puntos de estrés. Buah, esta habilidad es buenísima, ¿eh? Esta habilidad es buenísima porque nos permite robar 2 y elegir la que queremos. Esto siempre está bien, manipular el mazo de mitos siempre está bien. Aquí es maestría arcana. En su lugar, puedes considerar todos los símbolos arcanos que quieras como éxitos. Ojo, y además es optativo, ¿eh? Fijaros. Todos los símbolos arcanos que salgan son éxitos para nosotros. Buenísima. Rapidez. Tienes una acción de mover sin coste por turno. Todas son muy buenas. Todas son muy buenas. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a aumentarme esta porque es que me parece muy buena. Poder escoger la carta de mitos que vamos a usar me parece una habilidad buenísima. Así que, de momento, ya tenemos esto en el nivel 2, ¿vale? Simplemente fijaos que este tramo de locura no nos añade dado de bonus a las tiradas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la siguiente ya sí, la otra no, y luego ya las 3 que quedan sí, ¿vale? Pero en principio vamos a seguir tirando 3 dados negros cuando nos pidan realizar una tirada. Pues venga, continuamos. Tercer paso del turno, investiga o lucha. Tenemos un sectario, no estamos en un espacio seguro, el sectario nos ataca. Recordemos que el sectario ataca con 2 dados verdes, pues venga, vamos a ver qué nos hace. Fijaros, tiene un fallo y un éxito. Venga, voy a coger el daño para Fátima, ¿de acuerdo? Tenemos 1 de daño y esto resuelve el ataque del sectario. Pues vamos a resolver el final del turno. No tenemos efectos de fin de turno, lo que sí que tenemos es fuego. Y no solo 1, sino que tenemos 2. Así que tenemos que tirar por fuego. Pues vamos a tirar 2 dados negros, 1 por cada ficha de fuego que descartemos, ¿vale? Y ya sabéis, cada éxito pillamos daño. Pues venga, vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mirad, locurones, pero como si no hubiera un mañana. De momento voy a guardarme 1 y voy a pillar 1 de estrés, que lo acabamos de curar todo, para volver a rerolear un dado. Vamos, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, peor todavía. Voy a coger otro de estrés y vuelvo a tirar. Hostia, Fátima, no empieces, venga, va, vamos, vamos, ese blanquito. Bueno, ¿sabéis qué? Me voy a quedar así, porque si no está la cosa fatal. Voy a coger dos de locura, ahora sí que cojo los 2, y estoy ya a 2 casillas de llegar al siguiente tramo de locura. No pasa nada, aquí está todo controladísimo. Fátima, cuanto más loca, más poderosa, ya lo sabéis. Bueno, una vez resuelto el fuego, comprobamos el descarte de mitos. De momento seguimos teniendo solo un símbolo, así que el primigenio no avanza, y como no hay efectos de avanzar el primigenio ni de fin de turno del primigenio, podemos pasar al siguiente turno de Morgan. Venga, vamos a ver si podemos hacer algo ya más decente, que solo nos queda un sectario aquí y tenemos que ir destruyendo laboratorios o si no, no llegamos. Bueno, recuerdo que también tenemos una acción para apagar fuegos, pero de momento no la voy a usar, ¿vale? Voy a usar la primera para atacar a este sectario de aquí. Venga, vamos a hacer la tiradita de ataque, que son 3 dados negros, y a ver qué sucede. Os recuerdo que el sectario, perdón, tiene 2 impactos, 2 vidas. Pues mirad, tenemos un éxito y un símbolo arcano que para Morgan no es absolutamente nada. Pues venga, ¿sabéis qué? Voy a pillar un estrés, lo cual me pone en 3 gastados, y voy a volver a hacer una tiradita. Venga, vamos a ver, si hay suerte sale un impactito. Pues mirad, otro símbolo arcano, es que me quiero cargar a este tío. Otro estrés, venga. Aquí me quedo sin estrés, tío. Vamos estresado, voy estresado. Ahí lo tienes, 2 éxitos para cargarnos a este sectario que se va para su casa. Bien, Morgan, bien, hemos limpiado. Vale, esto era nuestra primera acción. ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar llegar al laboratorio. ¿Por dónde? Pues teniendo en cuenta que nos podemos mover 4, lo cual nos da bastante flexibilidad, pero puedo hacer 1, 2 y 3 y llegar por aquí, ¿vale? Así que voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a entrar en este espacio que por supuesto no es seguro porque está el sectario, pero podemos hacer un ataque contra el laboratorio. Que, perdón, sigo diciendo ataque contra el laboratorio y especifican las reglas que no se considera un ataque, ¿vale? Pues venga, me queda solo un estrés, ¿eh? Así que está la cosa fatal, pero bueno. Mirad, 2 éxitos. Venga, va, voy a coger el estrés que me queda. Sí, va, voy a coger el estrés que me queda y voy a tirar. A ver si logramos 3 éxitos. Si no, me quedo todo loco. Pues mirad, mierda para mí. Pues venga, 2 éxitos. Esto significa que le damos 2 heridas al laboratorio y ya lo tenemos medio encarrilado para luego. Pues venga, vamos a robar una cartita de mitos ya que hemos hecho nuestras acciones. ¿Qué tenemos por aquí? Riley se desata. Bueno, aquí tenemos un símbolo para hacer avanzar el primigenio. Todos los investigadores que estén en un espacio de Riley pierden un punto de cordura. Por suerte, oye, por suerte, no hay espacios de Riley todavía. Así que venga, descartamos esta carta y ya tenemos 2 símbolos de los 3 que hacen falta para que el primigenio avance. Ahora toca investigar o luchar. Por supuesto toca luchar, pero ya seguro que estáis gritando a la pantalla. 1, he salido de 2 fuegos, ¿vale? He entrado en el tercero, este no lo robo, pero he salido de 2 fuegos. Esto significa que tengo que darle a Morgan 2 fuegos, ¿vale? Que ya me estaba emocionando yo, ya sabéis que yo me emociono muy rápido. Pues venga, 2 fuegos que luego tendremos que tirar por fuego. Eso sí, como estamos en un espacio no seguro, el sectario nos tendrá que atacar. Pues venga, vamos a que el sectario nos ataque con sus 2 daditos verdes. Y recordad que tenemos una tirada gratis cada vez que somos atacados porque tenemos resistencia, ¿vale? Es una de las capacidades de Morgan. Pues venga, vamos allá, ¿qué tenemos? Pues mirad, el símbolo arcano para el sectario no es absolutamente nada. Así que me voy a quedar, no voy a volver a tirar nada y no nos hace ni un rasguño. Amísimo Morgan, tío. Pues bueno, de momento resolver final de turno es tirar por fuego. Ya sabéis que no tenemos nada más. Pues venga, como tenemos 2 fichas de fuego, mirad, ya las descarto, ¿de acuerdo? Y vamos a tirar un dado negro por cada ficha que nos hayamos descartado. Pues venga, tiramos. ¡Buah! ¡Buah, qué putada! A ver, os recuerdo que tenemos resistencia, podemos tirar una gratis. Tengo el estrés a tope, así que no puedo gastar más estrés para tirar dados. Lo que sí que puedo hacer es usar mi tirada gratis de resistencia, que no me sirve para nada. Pues oye, cogemos 2 daños y ojo que 2 heridas más y Morgan va a palmar, ¿eh? Esto significa que tendremos que liquidar a este señor y descansar, porque solo podemos descansar en espacios seguros. Pues venga, no hay más efectos de final de turno porque de momento solo tenemos 2 símbolos en el descarte de mitos para hacer avanzar el primigenio, y no hay efectos de final de turno del primigenio porque de momento no ha avanzado. Así que esto acaba ya el turno de Morgan y podríamos pasar a otro turno de Fátima. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este vídeo de Cthulhu Death May Die. Hemos hecho 3 rondas enteras, ¿eh? Ya habéis visto que el juego se mueve muy rápido. Con la primera me he entretenido, como siempre, para explicar detalles, pero ahora ya veis que la cosa es ir a por todas. Tenemos aquí ya el segundo laboratorio medio tocado. De momento el primigenio no ha avanzado, y ahora, gracias a esta habilidad que tenemos de Fátima, de poder manipular un poco el mazo de mitos, pues podremos controlar un poco más lo que va saliendo, lo que no, y podremos controlar un poquito más los tempos, sobre todo de invocación de Cthulhu. Pero bueno, también nos interesa que acabe bajando, porque le tenemos que meter, por supuesto. Pero siempre que podamos ganar un poco de tiempo para intentar destrozar los laboratorios antes, pues oye, mejor que mejor, ¿vale? Además, fijaros que hay uno aquí, y luego ya tendremos que ir a por el otro módulo que está ya con Byakhee, con un vampiro de fuego, no quiero saber ni lo que hay ahí, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos. De momento, esto es todo, lo voy a dejar aquí. Espero que os esté gustando la partidaca. Ya os dije que es un juego pues muy rápido, ya veis que te cargas un Byakhee con un par de tiradas de dados, pero bueno, esto es Cthulhu Death May Die, ¿de acuerdo? Mucha acción, mucho pull, mucha escopeta, y bueno, deciros también que está Morgan a un punto de quedarse loco, ¿vale? Esto significa que podremos también aumentar una de sus habilidades, lo cual siempre es bueno, lo que ya veis. Todas son buenas, ¿eh? Tienes que intentar escoger un poquito a ver qué te conviene más. Pero bueno, todo llegará. De momento, os mando un abrazo muy fuerte, os doy las gracias por estar al otro lado y espero que os esté gustando y veros en el siguiente vídeo de la partidaca a Cthulhu Death May Die, ¿de acuerdo? Nos vemos ahí, pues venga, un abrazo muy fuerte y ¡hasta luego!